la revista Cocina Rica y los productos Ochi para todos los momentos presentan a Pedro Cáceres en Cocina Rica TV. Con el patrocinio de Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Con los auspicios de Coop, el sabor de la familia. Frutana, mejora tu vida con Frutana. Muy buenas tardes, amigas, amigos. ¿Cómo están todos? Es un placer estar nuevamente junto a todos ustedes. Bienvenidos a otro programa de Cocina Rica TV. Y hoy tenemos una receta deliciosa con los productos Ochi. Pero ya queda con ustedes nuestro chef y nuestro anfitrión, Pedrito Cáceres. Pedrito, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lucas? Muy bien, Pedrito. Bien, gracias. Muy buenas tardes, gente. Bien, hoy, como Lucas dijo, vamos a preparar algo riquísimo con los productos de Ochi. Me encanta, me fascina cocinar con los productos de Ochi porque hacemos una cocina un poco más rápida porque te facilita muchísimo algunas preparaciones. Bueno, pero vamos a acompañarnos, ¿cierto?, con una cosita un poquito más elaborada, unos buñuelos de papa riquísimos. Así que estén atentos a la receta del día de hoy que es muy interesante. Veamos qué tiene Copalsa para nosotros. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones que nos trae sus productos como levaduras, esencias, polvo de hornear, margarinas, hojaldre, crema chantilly, crema pastelera, gelatinas, dulces, mermeladas, azúcar impalpable y coco rallado. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Bueno, ahí estábamos entonces. Yo ya comencé arrancando con la receta aquí. Vamos a poner un poco de zanahoria porque necesitamos preparar un caldo. Ustedes, si están un poquito haraganes, por decirlo de alguna manera, pueden, ¿cierto?, tirar los chorizos directamente en el agua. Pero para que sea más rico y más sabroso y para que estos chorizos de bresine que vamos a preparar el día de hoy sean sabrosos o mantengan su sabor, vamos a preparar primeramente un caldo, ¿sí? Un caldo, entonces, utilizando trozos de zanahorias y un poco de cebolla. Vamos a utilizar media cebolla. Ahí va. Media cebolla, ¿ven? ¿Y qué es lo que tiene esta cebolla? Que está, todas las capas están unidas aquí por su pedúnculo, ¿no es cierto? No es que está cortada. Entonces, durante la cocción, esto se va a tiernizar, pero van a quedar todas unidas. Entonces, no se va a desparramar por el caldo. Vamos a poner así una hojita de laurel. De hecho, que si ustedes quieren utilizar la cebolla entera, pueden hacerlo. Ahí va. Y vamos a poner un poquitito de unos granos enteros de pimienta en grano. No para que sea picante, sino para que aporte algo de sabor. Entonces vamos a dejar que se forme un caldito rico de verdura ahí, con este aromático. Y luego cuando comience a hervir, vamos a bajar la temperatura y vamos a soltar ahí dentro los choricitos. Si ustedes quieren después aprovechar la zanahoria, por supuesto no la van a desperdiciar. Pueden sacarlo y utilizarlo como guarnición, ¿sí? Que va a quedar muy bien. Entonces no tenemos por qué desperdiciar lo que está ahí dentro. Eso es importantísimo también, aprovechar al máximo todos los ingredientes de la receta. Yo les decía que íbamos a acompañar este debrecine con unos buñuelos. Y para los buñuelos vamos a utilizar una técnica distinta. Los buñuelos normalmente son masas preparadas tipo con una textura tortilla, ¿no es cierto? Comúnmente como conocemos nosotros aquí en el país, como una tortilla, una masa chirlosa, pastosa. Y la técnica que vamos a utilizar el día de hoy es una masa, ¿sí? Es una masa un poquito más consistente. Vamos a poder trabajarla sobre la mesada, vamos a tenderla con un palote. Entonces, estén atentos a la técnica de este buñuelo, que es totalmente distinto. Eso sí, como todo buñuelo, ¿no es cierto?, vamos a cocinarlo en abundante aceite. Para que sea buñuelo, se tiene que freír en abundante aceite. Bueno, tenemos aquí harina 4-0. Ahí va,
4-0 porque al trabajarla, no, que como esto es pobre en gluten, entonces no queremos que la masa sea muy, muy chiclosa, muy elástica. Si utilizamos harina 3-0 va a suceder eso, que al trabajarla va a desarrollar muchísimo el gluten y la masa va a salir muy elástica. La misma cosa, el mismo principio, pueden utilizarlo para la tortilla cuando ustedes preparen en sus casas. A veces que salen tortillas muy elásticas, muy chiclosas, y eso es porque están seguramente o batieron muchísimo o están utilizando harina 3-0. Entonces hubo desarrollo de gluten y eso hace que sea bastante elástica. Vamos a poner un poco de sal y pimienta. Ahí va. Agregamos manteca. Manteca derretida, que tiene que estar, ¿no es cierto?, a temperatura ambiente, no tiene que estar caliente. Y vamos a darle color y sabor con un poco de cúrcuma. Estamos utilizando muchísimo este tipo de especias últimamente en el programa. Bien, porque aportan muchísimo sabor y buen color también. Y tenemos algo de picante aquí, ¿sí? Un poco de picante de ají molido o pimienta de cayena. Y vamos a agregar agua. Ponemos agua, vamos a comenzar a mezclar y cuando se junten estos ingredientes bajamos sobre la mesada, formamos un bollo y ahí ya lo vamos a dejar reposar un par de minutos, unos 10 minutos es más que suficiente, y lo vamos a extender sobre una mesada enharinada. Ahí va, tocamos esto, le falta. Ahí va. Utilizo la espátula de madera porque no quiero que se me pegotee tanto para poder trabajarla bien. ¿Sí? De hecho, que ustedes en su casa cuando estén lo van a formar una corona en la mesada y ya lo van a trabajar directamente. Ahí está. Bajamos esto ahí. Corro esto hacia un lado y vamos a formar el bollo. ¿Ven? Presionando entonces solamente para que se junte bien, se integre bien los ingredientes. Yo estoy haciendo media receta, estoy preparando media receta. A ver, y una vez que se integra bien, que el color se torna uniforme, que la cúrcuma colorea en forma prolija por toda la masa, ahí lo vamos a dejar reposar. ¿Ven? Es una masa que se trabaja sin ningún inconveniente, es bastante fácil, no necesitan aplicar mucha fuerza. Vamos a poner el mínimo esto. Ahí va. Y amasamos y dejamos reposar aquí, ¿sí? Vamos a armar un pequeño bollito y lo vamos a tapar solamente para que la masa absorba toda la humedad que le hemos agregado y también para que repose y se pueda extender bien, ¿sí? Si nosotros queremos en este momento extender la masa así como está recién trabajada, se va a poner un poquito, le va a dar un poquito más de trabajo. Entonces, dejamos reposar aquí, tapado con un repasador, una servilleta limpia. Aquí al lado, ahí vamos a enharinar un poquito la mesa. Ponemos esto ahí, vemos el caldo que está hirviendo, ¿no es cierto? Y voy a poner el mínimo, ¿sí? A la vuelta del corte vamos a preparar lo que vendría a ser el relleno. Vamos a extender la masa, rellenamos y freímos estos buñuelos. Nos vamos a un pequeño corte. A la vuelta continuamos con nuestra receta. Estamos de regreso, continuamos con Cocina Rica TV, Pedrito. Sí, señor. Bien, tenemos ya aquí el caldo, vamos a bajar la temperatura. Lo que voy a hacer es, como este tiene doble hornalla y hay mucho fuego, y aunque lo baje a mínimo, ¿cierto?, sigue hirviendo con mucha fuerza, entonces voy a cambiar. Porque al agregar estos chorizos, yo quiero que hierva a fuego lento, muy, pero muy lento. Ahí va. Ponemos esto, chorizos de Bresine, de Ochi, por supuesto. Veamos qué tiene Ochi, aparte de estos fabulosos chorizos. Para
todos los momentos, Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre, que nos trae sus deliciosos productos como el jamón cocido, el jamón crudo, panceta, mortadela, fiambres, morcillón, salamitón, náquer, smokies, en fin, una variedad de embutidos para que la disfrutes en familia. Los productos Ochi son aptos para celíacos. Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre para todos los momentos de tu vida. Ok, vamos a organizarlo un poquito. Esto hacia aquí. Bueno, aquí tenía papas crudas. Iba a comenzar mostrando cómo hervir, pero no hace falta. Es muy fácil mostrar cómo hervir papas. Sí, cuando van a ser en cubitos, ¿no es cierto? Asegúrese de que las papas sean más o menos del mismo tamaño para lograr una cocción pareja. Voy a preparar un poquito nada más de relleno. Ahí va. Y tenemos aquí, preparo todo, ¿sí? Después, seguramente después del programa, voy a preparar para todo el equipo que trabaja aquí en Cocina Rica. Así que vamos a reducirlo a puré. Y vamos a agregar coco rallado, ¿sí? Un coco rallado de esos deshidratados, que no sean para confitería. Porque lo que son para confitería, sean de confitería, van a ser para confitería, pero que no tengan azúcar, eso es lo importante. Eso es lo que quise decir. Agregamos el coco, muy buen sabor hay aquí dentro de esta receta. Tenemos semillas de sésamo, que ya están tostadas, tuéstenla para que aporte lo suyo, para que aporte buen sabor. Vamos a poner esto aquí al lado y agregamos picante, ¿no es cierto? Un picante fresco. Un poquito nomás, bien picadito. Ustedes van a regular, ¿no es cierto?, a su antojo, a ver cómo quieren de picante, ponen más, ponen menos. Tenemos aquí un poquitito de jengibre, bien picadito, algo de curry, y estamos utilizando ingredientes que tienen, ¿sí?, un picor bastante importante, así que vayan regulando en pequeñas cantidades. Y le vamos a agregar un realzante de sabor natural, en este caso jugo de limón, ¿sí? El jugo de limón o gotas de vinagre son realzantes de sabor, al igual que la sal, al igual que el azúcar. Entonces, como ya tengo reducido esto a puré, vamos a utilizar otra espátula para poder mezclar bien. Mezclamos. Tenemos que probar a ver qué tal está de sal. De hecho, que cuando ustedes cocinen la papa ya le tienen que agregar un poquitito de sal, ¿no es cierto? Pero por las dudas vuelvan a probar a ver qué tal está. Un chiqui, entonces aseguran de que esté bien condimentado. Exageradamente bien está esto. Ahí va. Y ya tenemos el relleno de nuestro buñuelo. Entonces vamos a extender la masa ahora. Vamos a corrernos hacia este lado, donde teníamos la masa que estaba reposando. Y va. Cortamos un cachito así, con esto. Vamos a hacer un rectángulo pequeño. Enharinamos las mesas. Y comenzamos a extender. ¿Ven? Rectángulo tiene que ser, para poder formar los cilindros. Entonces extendemos desde el medio hacia enfrente, desde el medio hacia abajo, ¿ven? Enharinamos un poquitito, giramos para extenderlo en forma pareja, desde el medio hacia arriba, desde el medio hacia abajo, ¿sí? Enharinamos un poco, siempre enharinando un poquitito para que no se pegue por la mesada o por el palote, y siempre ejerciendo la misma fuerza, ¿no es cierto?, para que la masa se extienda en forma pareja. ¿Ven cómo cede fácilmente? La masa está muy bien saborizada. Recuerden los ingredientes que la habíamos utilizado, y a la vez tiene un color bastante interesante con el agregado de la cúrcuma que le hemos incorporado a esta masa. ¿De qué espesor vamos a tirar? Bueno, que no sea muy fino ni muy grueso, porque durante la fritura, ¿no es cierto?, si es muy grueso la masa no se va a cocinar y el relleno va a comenzar a salir. Así que
más o menos del espesor de un disco de empanada, eso que ustedes suelen comprar cuando hacen una empanadita en su casa. Entonces, de ese espesor más o menos. A este le falta un cachito más. Extendemos entonces. Ahí va. ¿Ven cómo se ve? Y siempre dando vueltas. Extienden de un lado, giran y ahí van. Nuevamente. Tenemos ya la masa extendida. Voy a traer un cachito de... ¿Ven este? Voy a traer un cachito de agua de acá. Apenas para mojar nomás el borde, ¿no es cierto? Así, esta parte, para poder sellar bien. Así con los dedos nomás, rapidito. Y vamos a, acá tengo una cuchara limpia, a traer el relleno y a distribuir en uno de los extremos, ¿sí? Extendemos en uno de los extremos. Tampoco hagan buñuelos muy grandes, ¿sí? Tienen que ser más o menos del tamaño de unos ñoquis. Y lo van distribuyendo. Si lo hacen, esto es un puré rústico. Si lo hacen más fino, lo que pueden hacer para acelerar un poquitito y hacerlo más práctico, pueden llenar este puré, ¿no es cierto? Pueden llenar una manga de pastelera sin pico y lo cargan directamente. Mientras yo hago el rollito, por favor, veamos qué tiene Cop para nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Y Lácteos Coop, que también nos traen sus sabrosísimos productos como la bebida láctea Tropicana, la leche entera UAT Larga Vida, el yogur bebible en los sabores frutilla, coco, durazno y vanilla, en potes de 200 ml y sachets de 500 ml y de 1 litro. También el dulce de leche para untar en potes de 220 gramos y 470 gramos. También el de tipo repostero en sachet de 500 gramos y de 1 kilo. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Bien, vamos a mostrar un segundito antes de irnos al corte. Ven, con la ayuda de una espátula, vamos a girar sobre el rollito, estiramos hacia atrás. Ven, y ahí yo les decía que teníamos que mojar. Mojamos esa parte para poder sellar. Cortamos ahí, dejamos un bordecito. Ay, perdón. Dejamos un bordecito. Me fue hacia otro lado. Ahí va. Presionamos. Cortamos ahora. Las puntas, por supuesto, tienen que sellarla así. Y ahí vamos cortando. Cortamos y ahí se van sellando. Vamos a un corte. Volvemos enseguida. Hacemos otra brevísima pausa. Enseguida continuamos aquí en Cocina Rica TV. Ya volvemos. Ya estamos de regreso, amigas, amigos. Continuamos aquí en Cocina Rica TV, Pedrito. Sí, señor, ahí vamos presentando, limpiando el plato de presentación, perdón. Y lo que vamos a hacer es, ven que están cortaditos estos, acá. Vamos a pasar por harina, las puntas nada más. Y vamos a ir soltando en aceite a temperatura controlada mientras veamos los productos de Frutana, que son riquísimos, por cierto. Así mismo, Pedrito, son riquísimos y ya sabes que poder sorprender a tu familia y amigos preparando un delicioso licuado de frutas con pulpas congeladas Frutana. En pocos segundos podés elaborar un natural y refrescante batido de frutas. Presentación en sachet con más de 30 gustos y mixes de frutas. Hacé tus pedidos al 021-660-451 o a info@frutana.com.py y mejora tu vida con Frutana. Ahí vamos. Retiro esto y nos lees la receta, por favor, Lucas. Vamos con la receta de hoy, Pedrito. Hoy tenemos Debreciner Ochi con buñuelos de papas. Ingredientes para las costillitas: 800 gramos de Debreciner Ochi, una zanahoria, una cebolla, una hoja de laurel, pimienta negra en granos a gusto. Para el relleno, 4 papas, 2 cucharadas de coco rallado Copalsa,
2 cucharaditas de semillas de sésamo, 1 ají picante, 1 cucharadita de jengibre fresco, medio mazo de cunatú fresco, 1 cucharadita de curry, sal fina en cantidad necesaria, 2 cucharadas de limón. Para la masa, 200 gramos de harina 4-0, media cucharadita de cúrcuma, media cucharadita de pimienta de cayena, 2 cucharadas de manteca Coop derretida, 100 cc de agua, aceite de girasol para freír en cantidad necesaria. Bien, ahí vamos entonces. Vamos a poner los de bresine así entero o podemos cortar una también para presentar. Cortamos así al 10, ¿sí? Y ponemos aquí una, luego otra, aquí al lado. Y vemos cómo se cocinan estos buñuelos, que son muy interesantes. Y que no les pase lo que me estaba pasando a mí, que a la apurada, ¿no es cierto?, no sellé bien algunos y se abren. Pero si la temperatura está controlada, ven que no absorbe mucho aceite. De todas maneras, no se deshace, o sea, las papas no se escapan, se quedan ahí en el mismo lugar. Vamos poniendo esto aquí al lado y ya nos estamos despidiendo. Espero que le haya resultado interesante la receta del día de hoy. Estos buñuelos de papas diferentes, chorizos de bresine, escalfados, y vamos a poner aquí las zanahorias. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Nos despedimos de todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en el próximo programa de Cocina Rica TV. Que tengan todos muy buenas tardes. La revista Cocina Rica y los productos Ochi, para todos los momentos, presentaron Cocina Rica TV, con el patrocinio de Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Con los auspicios de Coop, el sabor de la familia. Frutana, mejora tu vida con Frutana. Fue una realización de Alicante.